Yo quiero leer notas de Desván. O sea, quiero leer la gente que son baneadas acá en el chat. Cabe recalcar que yo casi nunca baneo. De hecho, nunca baneo por un simple motivo de que mis mods son muy buenos. Entonces, yo ya cuando leo el mensaje, ya ni siquiera lo puedo leer porque me sale este mensaje ha sido eliminado por un mod. Entonces, así de fugaz son eliminados los mensajes malos porque tengo buenos mods. Gracias, gracias mis mods, los quiero mucho. Son muy buenos. Entonces quería ver las peticiones de Desván el día de hoy. Vamos a ver las peticiones de Desván, pero en primer lugar, no me acuerdo cómo se hacía. No me acuerdo por dónde se ve eso. ¿Cuáles son los requisitos para ser baneado? Los requisitos para ser baneado es ser pendejo. Si eres... Pues porque la verdad es que... Pues no hay nada más que eso. Si eres pendejo vas a ser baneado, obviamente. Los haters también hacemos lo nuestro. Vamos a vernos y banearlos de por vida. La gente que es baneada normalmente es por tonto. O sea, obviamente hay cosas que tú no comentas porque pues... Pues obviamente te van a banear. No seas tonto. Dice, sí soy, yo todo pendejo por ti. ¿Yo por qué no estoy baneado entonces? ¿Quieres que te dé cero? Te vamos a rodear cero. Ya falta poco, ¿no? Dice, te toca, ¿verdad? Ya, vamos a estar leyendo los desvans. Va a estar muy bueno porque la verdad... No leemos casi nunca los desvans. Ya saben que si son baneados normalmente son por pendejos. Mis mods son muy buenos, así que los van a banear en una. Así que nada, chicos, sin más preámbulos, comencemos. A ver, este es el del día 28 de octubre. A su puta madre, es que creo que se hacen desde más antiguos hasta los más recientes. A ver, dice GON 1, 2, 3, 4, dice la jacachera. Bueno, la verdad es que no creo, o sea, sí está fuerte, pero tampoco tanto, ¿no? Sorry. Disban, please, no vuelvo a hacer. ¿Qué le hace? Le decimos que sí. Ok. Ser cachero no está mal, pero no asumas cosas que no sabes. Ojitos. Dice, no está mal. Dice, pero sí está mal asumir. Está mal que asuma. No está mal ser cachero, pero está mal que lo asuman. Así que vamos a decirle eso. Dice, ¿qué es cachero? Cachero es una persona que es promiscuo. O sea, una persona promiscua. O sea, no está mal ser promiscuo, pero sí está mal asumir que una persona lo es. Entonces, no vuelva a faltar el respeto a una dama delicada como una flor. Un corazón. Dice, ya vamos, dísela, explícasela. Cachero no le quiso decir. Dice, vamos a mandárselo ya. Ok, siguiente. A ver, esta persona fue baneada. Se llama Later Josimar. Fue baneada el día junio de 2019. ¿A su por qué? ¿19? ¿Cómo va a ser eso posible? Ok. A ver, dice, solo se acepta sanada de 2 horas, acepta. Oye, amiga, ¿es cierto que ya no tienes cita los chicos? ¿Puedes hablarme en japonés? Háblame en japonés. ¡Qué pesado! Háblame en japonés. Dice, llegó papi. Era bastante atento, estaba bastante atento, ¿no? Yo quiero casarme contigo, buscar sugar daddy. ¿Te gusta los feos o los bonitos? ¿Cuántos años tiene tu hermana? Deja salir del coronavirus, ¿qué piensas? Hola chicos, ¿pueden dar permiso de saludar a la princesa que está ahí? ¿Y por qué lo banearon? No sé, por spammer creo.
creo que por spam. No tengo ni idea por qué lo banearon. O sea, no me sale un comentario muy, muy malo. A lo mucho, cuando se destine mi hermana, que es lo más out que puede ser. O sea, si mi hermana menor, obviamente. No sé por qué te banearon. No sé por qué te banearon, coma, pero la princesa... Princesa que está aquí te va a dar desván. No hagas spam y disfruta de mi contenido. Ya está. Fue ban personal. Dice, disfruta de mi contenido. ¡Siguiente! Dice, este es el stream donde te dedean en medio streaming. Solo pregunté si era el stream donde le dedean en directo para seguirle y suscribirme, ver cuando lo dedean rico. ¿Qué le hacemos? ¿Le decimos ban o no? Tengo curiosidades muy dudosas. Y en su resolución, en su parte donde dice para Facebook ban, dice, déjala baneado. De dos, no. Vamos a hacer el favor. Te vamos a hacer el favor de dejarte baneado, coma, para que no te confundas con tus páginas. No por. Entiendo que a veces nos podemos confundir. Confundir. Así que nos podemos confundir e ir a lugares. A sitios que no son lo que buscamos. Vamos a hacer el favor porque quizás él estaba viniendo a buscar una página de su agrado, pero es que dice, ¿y qué más le ponemos? ¿Sabes si era el stream donde le deaban en directo para seguirle y suscribirme? ¿Qué tal idea? Dice, está disfrutando acá Pepe Malévola. ¿Qué es dediar? Dediar es que te agarren y te metan mano, o no sé cómo explicarlo. Mucho texto, mi jefe solo ni le va un poquito. Ponle, no, el que te dea es tu tío. Y ojalá disfrutes la dedeada de tu tío. Marrano. Un corazón. Estoy ansioso de veras de llegar hoy a tu casa. Yo no me creo esa. Vamos. De día para salir del pastel, dice. Gracias, Aski, para 69. Siguiente es de este año. El 24 de enero fue baneado esta persona. Dice, F por la chorizo, yo me tengo que salir a la casa porque quiero tener 100 relaciones sexuales con muchachas chicas, así como un anime. Yo creo que en Japón consume mucho arroz, como se prepara allá. Jape, ¿y tú de qué trabajas allá? Jape, ¿tú de qué trabajas allá? ¿Cuándo eras joven? ¿Ahora eres vieja? Jape, lo que odio de Japón es que nos dio a... Ok. Jape, ¿por qué Japón nos dio? Ok. Por favor, quítame el ban, no dije ningún insulto, por favor. Ok, es lo que pasa que comenzó a hablar creo que de temas muy políticos y en plan de, ok. Es que en Perú tuvieron un expresidente que se llamaba Fujimori. Y a veces la gente cuando ve a alguien que es como asiático pregunta mucho por eso y tú en plan de, pero yo ni siquiera sabía quién era. Entonces la gente dice, ¿conoces a Keiko? ¿Conoces a Fujimori? Y tú en plan de... A ver, ¿cómo te explico, no? Dice, pero va por traumadito. Le vamos a quitar el ban. Te voy a quitar el ban. ¿Por qué se pone así?
Te voy a quitar el ban, aunque seas un traumadito en mi stream. No se habla de política. De política. Y pues dale per mamá. Yo le daría man por spammer nomás. Ah, cierto. ¿Le damos man entonces? ¿Ustedes qué dicen? Te dijo vieja, recuerdo loquita. Y mi mamá dice, pero bueno, luego dice el trauma. Es que a mí me vale. O sea, ¿realmente qué quieres que yo te diga? La gente dice como si yo supiera, como que y en plan de ok. En plan de ok, ¿y qué quieres que yo haga? Dice. Ya, entonces le vamos a decir otra cosa. Le voy a decir. Te iba a quitar el BAM, coma, pero. Pero mi chat dijo que no. Porque dicen que eres un traumadito. Dicen que eres un traumadito. Nos culpa el chat de Cristina. Y traumadito y spammer. Dice Dante Rodrick. Dice, chale, mi voz no cuenta, güey. ¿Por qué? ¿Qué dijiste, Dante? Claro que sí cuenta. Me siento eso, pues, bien culero el tipo. Dice, se lava las manos con uno. Dice, igual, te mando saludos. Y también a tu casa. Y también, saludos. Igual te mando saludos. Ya está. Punto. Vamos al siguiente. Musa. ¡Ay, sí! ¡Quítale el ban! ¡Ya le desvanié! Dice, ya lo dejé así nomás. Ya no importa. Vamos al siguiente. Tenemos un montón para elegir. Ok. Este fue baneado en mayo. Hace poco. Dice, esa pizza. Siempre se ve deliciosa. Amo la pizza. ¿Puede presentarme a uno de 16 que se quiera desear? ¿Qué? ¿Qué? Deshacer. ¿Cómo? ¿Puedes presentarme una de 16 que se quiera deshacer de su hijo de 16? Hija de 16. Ok. ¿Cuántos abortos has tenido, Jape? Jape, voy a dejar mi semen congelado por si tu día quieres tener hijos. Creo que si algún día quiero tener hijos, vas a ser la. Aunque seas el último hombre de esta humanidad, no usaría para reproducirme contigo. Para nada. Ni aunque fueras el último. Prefiero reproducirme con un animal que contigo. Dice, re turbio, re desbaneo, sufrirás las consecuencias. ¿Lo baneamos o lo desbaneamos? Su argumento es. Re turbio. Hoy perdió la humanidad. Madre, se puso grave. Dice, van por pedo. Baneado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo dejamos baneado? ¿Qué pedo, güey? No sé, está loco. Ya vamos a decirle hola. Hola. La verdad no me urge lo que comentaste, no me urge lo que comentaste. Lo que comentaste en mi stream. Pero creo que tu mamá sí. Creo que a tu mamá sí. Van, lo siento mucho, pero no me da la gana de desbanearte. Y puedes ir a repoblar
otros mundos. Otros mundos. A otro lado. Otro lado. Corazoncito. Siempre bueno el corazoncito. Dice con su prima. ¡Oh! ¡Qué hijo de perra! Son primos. La Biblia, chale, raza de Colombi. Yo creo que sus papás son primos. Esto lo bañamos en mayo también. A ver, dice, ¿qué pasa? Cabe, ¿por qué insistes en aparecer en bikini en mis pensamientos? Yo pensaba que subía de peso por comer sano y al final descubrí que sé por qué. ¿Por qué? ¿Qué es porque tengo lombrices? ¿Cómo? ¿Qué comentario más random? Los japoneses son tan románticos como una planta. Si pongo mi tienda de muñecas sexuales en Japón, me hago millonario. Ok. Con el mantenido que tienes de Gil, que ganas ver a tener de casa. La verdad, nunca ofende. Los japoneses son tan plantas. La verdad, no sé si darle mal. Creo que me vamos a desbanear. No entiendo de qué verdad hablas. Hablas, pero espero que seas respetuoso con todos en el chat. Punto. Dice, no entendí ni madres qué dijo. Comentarios raros de seguro. Dice, que disfrutes de mi sin miedo, Japeru ban. Dale banda. Dice, ya le tienes ban. Al menos uno tenemos que darle desban. No lo podemos sacar en ban. Son comentarios de horas diferentes. Se ve muy raro así. Me congeló, yo bañaría. Sí, le damos ban. ¿Ustedes qué dicen? ¿Desban o ban? Dicen ban y desban. Ban, va, está bien. Le voy a decir lo siento mucho. Lo siento mucho, pero Mi chat dice que no vales la pena. Mi chat dice que no vales la pena. Mándela a volar. Y que deberías ir a volar. Deberías ir a volar. ¿Qué pasó? Dice, van por abusar, dice el pendejo. Dice, siguiente. Muy largo. Este es de abril de este año. La tuya por seca. Hola, Jape, pronto nos vemos. No, se fue a cagar. Anoto water, Jape, engordaste. Jape, ¿cuándo vienes a Perú? Jape, cáchame, please, cáchame. Desbloquéame, por favor, no verás que dio obscenidades. Ya le vamos a quitar el ban a esta persona. A ver, dice, No me gustaría cacharte. Quizás a tu prima sí. Te voy a desbanear. Te voy a desbanear para obrar bien hoy. Ojalá no desperdicies tu oportunidad. Oportunidad. Disfruta la estancia en mi streaming. Estancia en mi streaming. Dice biri 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 bang. En la sección van a dejar porque ya lo desbaneamos. Siguiente comentario fue baneado en abril.
el enojo de amigo quiere meterte a su sótano y el pipilín. Ok. Solo dije lo que el padre me pidió, no sean cagones. A su puta madre, ¿qué hacemos? ¿Los desmaneamos? Dice, tampoco una monografía. Dice, ¿qué hacemos? Desban, dice, dile, agarré el pipilín, el padre y el a tu tío también baneadazo. Deberías... deberías agarrar... agarrar el pipilín del padre y de paso el tuyo. El tuyo y metérselo a tu hermana. A tu hermana. Que tengas un bonito día. Que tengas un bonito día, corazoncito. Dice la respuesta. Ya estamos. ¡Estamos! Dice, es un canal, este es un canal cristiano. ¡Cristiano! ¡Abril 15! A ver, oye, yes, yes, Jape, ¿tú crees a la venganza te satisface? Jape, ¿tú miras no por, no mientas? Jape, ¿tú ves no por sin mentir lo que pasaría por haber, por hacerte ver las estrellas, Jape? Dice, el psicólogo me dijo que nunca cambiara, que nunca cambiaría, ahora está en mi closet. Un beso francés por aquí. Ponte en puntuación que me pongo celoso, soy Batman, confirmo. Que si veo no por... soy nuevo, creo que una buena encuesta, please. Excusa, no puedo leer bien. Soy una buena... soy nuevo, creo que es una buena excusa, necesito lentes. Dice, eres spammer, por puro poeta. F por el psicólogo. Si una buena... no dice excusa. No veo tan malo lo que dijo. Dijo que si veía no por. Ya está bien, lo vamos a desbanear. Dice no todos somos pajeros. Pa como tú. Pero igual. Pero igual considero que las personas podemos mejorar día a día. Disfruta de mi streaming. Dice, sí, van por virgen. No todos somos pajeros como tú, pero considero que las personas podemos mejorar día a día. Disfruta del streaming, ya los demandamos. No está tan mal lo que dijo. Este lo mandaron por una. Dice, lo mandaron en febrero. Dice, pero muere gente todos los días. Lo vamos a... y su, le dice, también baneamos gente todos los días. Te mando saludos. Desván, dice. Voy por asno ese. Dice. Siguiente. Dice, este fue baneado en diciembre del año pasado. ¿Por qué? Oye, usaba mis emojis y todo. A ver, Nashe. ¿Qué es frutifantástico? Padoru, un pato que va cuando alerta cuacua, vuelve a casa. Hoy como un análisis estoy de hecho de mi lista, hay un toy. No voy por el camino que vos de chupársela hasta coy. Si yo gané todo lo que soy, no hice que mi novia me suba hasta Top Shop. ¿Qué? ¿Top Spot? Ya terminé, bro, nada, mentira, doxeado tu IP. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora mi IP? Este es mi IP. A ver.
Dice que doxió mi IP. A ver. O sea, lo pongo en internet, ¿verdad? No es cierto, eres un mentiroso de miércoles. ¿Dónde queda esto? ¿Y cómo puedo ver si lo doxiaste? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Domado, ¿por qué? ¿Qué es lo que salió en Santa Fe? Rompió tu internet y ahora qué gran cabrón. ¿De qué está hablando? No entiendo nada de lo que está escribiendo esta persona. Es que no sé si está bien de la cabeza o no. Dice, van por hacker. ¿Y qué? Si doxea mi IP, ¿qué va a hacer con mi IP? ¿Va a venir hasta Japón o qué verga? Es una canción. No te hagas caso, dice, van por consumir, chico. No entiendo, pero ¿por qué te van lleno si hasta parece que era sub? ¿Quién lo bañó? ¿Por qué lo bañó Chibolito? Hoy como un análisis estoy acá. Dice, van por mucho texto. Van porque no es ni... Esa no es de una rola. No, no sentí ni la menor idea. Nancy, hasta mi café, creo que es mi colombiano mexicano. Trip, dicen. Dice, van el comentario del motivo del ban, dice. Te vamos a banear porque no sé, no entendí qué dijiste. No entendí nada de lo que dijiste. Dijiste, coma. No creo que se merezca el ban, la verdad. O sea, lo mucho por spam, pero no creo. Es de lo que fue a toxiquear. Me pediste que lo banee, creo. ¿En serio? No me acuerdo haberte pedido que banee a alguien así. Dice, no entendí nada de lo que dijiste, pero te voy a quitar el ban. Te voy a quitar el ban. Disfruta, disfruta de la estancia en mi streaming. Salud, gracias. Hasta si la quimeta y ma quimeta. Ok, siguiente. Salud, gracias. Aquí no hacemos eso, ¿qué? Hola, Cupa. Chupa pija. Fue baneado. Hola, Juan Carlos. Eres un meme. Hola, Juan Carlos. Era un meme. Hola, Juan Carlos. Chupa pija. Era un meme, dice. No sé, no conozco el meme de Juan Carlos. Chupa pija. Pero. Osaka 019. No conozco. Juan Carlos. Jesús Saul barra baja 950. ¡Arigato, precioso, por suscribirte! Te mando muchos besos. Kongomo yoroshiku negashimasu. Ya, lo voy a banear. Si no me da risa el meme, lo baneo. Si me da risa el meme, le doy desban. Espera. ¿Cuál es este? Juan Carlos Chupapija. Ok. No da risa. Ya vi el meme, coma, no me dio risa. Pero te voy a dar desban, coma, siempre y cuando mejores tu humor de memes. Disfruta del stream. Saludos. ¡Ni da risa! Ya vi el meme, no me dio risa. Pero te voy a dar desván siempre y cuando mejores tu humor de memes. Dice, Jefe, está viendo desván. Gente, ya vamos a desbanearlo. ¡Siguiente! Fue baneado en marzo. A ver, ¿por qué te banearon? Jape se le ve bebé, ese directo sí lo vi. Jape, lloré cuando te asaltaron. Se cambió la Jape. Jape reacciona al video de masturbador. Se merece sin respeto ese man. Ok, desbanéame. Yo quiero mucho Jape y ya todo por verte. Sí, yo veo que siempre me ves. Sí, me veía mucho.
Desvánteme, yo quiero mucho, Jape, daría todo por verte feliz. Está bien, no voy a ver el video del masturbador. No voy a ver, no voy a ver el video del masturbación. De masturbación. Pasión, coma, pero si esos son tus gustos, pero si esos son tus gustos, coma, los respeto, más no los comparto. Dice que disfrutes. Que disfrutes, disfrutes la estancia en mi streaming. Ya está. Siguiente. Este fue baneado en febrero. Ya, pero Román se lo arrestó de días. Ya, pero Román solo era joda. Dame otra oportunidad. Ya, pero Román se lo arrestó de los días. Es por spammer. ¿Qué le decimos? Dice, muy tóxico. Muy tóxico, ¿no? Yo también creo que muy tóxico. Le dicen el bandanero. No, dice. Dice, desván. Van nomás. No al spam. Ustedes eligen. Pan, dice. Ya, pero a nadie le dan oportunidad. Todas las días está buena. Entiende la referencia, Jape, dice. Van de una semana. Le damos van. Déjalo baneado. Ya le vamos a decir. Ya, pero nadie le dan oportunidad todos los días. XD, saludos. Dice, siguiente. Es muy tóxico el ban. Siguiente. Le hicieron una vez time out. Dice, ¿qué dice? Ya pues deja, pero no hay cuando apuesto. Siempre pierdo y espero que pierdas. Pobre perrito, será injusto. ¿Por qué te banearon? Dice, no perdí, podrías repetirlo ya. Pero es ir al mundial. Aposté y perdí, F por los perritos. Perdí un K, comida. Hola, para el moderador que está leyendo esto, te pido con mucho respeto y amabilidad que por favor anules mi veteo. Admito que he escrito en el chat una palabra que no es agrado para muchos, pero escribí eso con la intención de una broma. Además, yo respeto mucho y quiero a la japeruana. Es la primera vez que escribí esto y la última vez que lo haré. Por favor, entiendan, gracias. ¡Ya se me ha arrepentido! Sí se me ha arrepentido, ya vamos a ponerle. No me ofende ser con Era. No me ofende ser con Era. Ofende que me digas con Era. Que me digas con Era. Pero a mis mods. Pero a mis mods sí. Sí. Contrólese a la próxima. Próxima y que disfrute la estancia en mi stream. Dice, te debió por tu educación superior. Dice, ¿qué es la palabra de que no entiendo? No, yo la verdad nunca entendí mucho el tema de decir con él a las personas. O sea, ¿por qué va a ser un insulto decir? ¿De dónde? Pero, ¿y si eres del cono qué? O sea, si eres del cono y te dicen conera, ¿está mal? No entiendo, es que yo nunca voy a entender realmente el propósito del insulto de coneros. O no sé, ¿y si eres de Miraflores? ¿O si eres de San Isidro? ¿O si eres de San Miguel? ¿Qué te dicen? Conero, supuestamente los conos, es una parte de Perú. Pero es como que te digan que eres de ahí, ¿entiendes? Conero o conera. Entonces, yo realmente para mí es como, ok, pero no entiendo cuál es el chiste. Yo soy del el cuadrado, ¿esa es una grosería? O sea, para muchos sí.
porque lo dicen de forma despectiva. O sea, lo dicen de una forma un poco despectiva. Es como decir naco en México. Exacto, es como decir naco en México, solamente que se refieren a esa zona, ¿no? Depende del contexto y cómo lo diga. A mí no me ofende nada porque la verdad es que me vale. O sea, me vale porque, pues, o sea, realmente nunca he vivido en los conos, nunca he ido a los conos, pero que me digan que soy de los conos es como... ¿Y qué hago? ¿Y qué hago con esa información? Dice, Canela es de pobre y Pituco es de plata. Sí, algo así. ¿Por qué se ofenden con su zona de origen? No sé, yo tampoco nunca lo entenderé. Es algo que nunca, es un misterio para mí hasta el día de hoy, la gente que se ofende porque te digan que eres de tal sitio, o sea, porque te vas a ofender. Fabeles dice, ya hay más coneros todos los días. También ahí van todos los días, dice, frente de titanio. Dice, yo soy centreño. Yo soy entonces, ¿qué? Soy de mi casita, bebé. Este picado no tiene dinero, pues. ¿Pero qué tiene de malo no tener dinero? Maldita sea. Yo cuando era estudiante no tenía dinero. ¿Qué tiene de malo no tener dinero? Dice, ya pero todos los días mueren personas. Ya pero todos los días mueren personas. Me dice, ok. Sí, también todos los días venimos. Sí, también todos los días. Todos los días baneamos personas. Que tengas un bonito día. Que tengas un lindo día. Y siempre manda más, dice, esa respuesta capa es perfecta. Siguiente. Dice, ¿eres reptiliana? I love Japón. Saca la lengüita, ahí te va la inyección. ¡Qué asco! ¡Esta persona es un asqueroso! Esto fue en febrero. El último comment es el nombre de una canción del grupo. Plastia Mosh. No era con la intención de molestar. ¿Cómo que Plastia Mosh, dices? Se mamó. ¡Qué asco! ¡Su puta madre! ¿Cómo la gente puede ser tan asquerosa? Eso es hacer cuentas falsas porque solo tienen un mensaje. Hay uno dice coneros de forma ofensiva, pero ahora se toma más como una chacota y la referencia es porque los conos se dicen que hay más delincuentes y cosas ilegales, menos educación y así, pero no del todo cierto. Van por enfermo sexual, dice. No nos gusta los enfermos sexuales en el chat. Dice una canción, pero lo dijo sin contexto. Banero de una. No sé qué canción es. Pero fue muy sin contexto. Y te la comes sin contexto. Pretexto, corazón. Dice, es electropopu. Ahora damos el van. No nos gustan los enfermos sexuales en el chat. No sé qué canción es, pero fue muy sin contexto y te la comes sin pretexto. Dice, bienvenidos. ¿O le damos desván? Yo creo que sí, ¿por qué no le damos desván? Para gente que pone cosas sin contexto, entonces yo me quedo como en plan de, ¿y qué hago con eso? Siguiente, hola Jape. Banda, pasen. Pero ya te han baneado dos veces. Dice, vete, ya no quiero volver. Yo quiero volver. No te mereces vivir. Dice, Jape, deja en mal a los bots, no lo desbanees. O sea, le doy yo la oportunidad, ¿no? La oportunidad de dejarlos en ridículo. Pasaporte.
O sea, le damos oportunidad. Porque si vemos que otra vez ha hecho lo mismo, este, obviamente lo tenemos que manejar permanentemente. Musa. Te falta odio por darte la mejor respuesta. Eres muy blanda, Jape. Me falta odio, carajo. Las mejores respuestas XD. O sea, ya le vamos a decir: bueno, no me meten, quiero volver. Baneo por pase en forno. A ver, le vamos a decir: entiendo. Entiendo que a veces no sepamos el camino correcto y terminamos en streamings preguntando por quiero decirte que este lugar no es para ese tipo de contenido. Punto. Ojalá encuentres tu camino. Saludos a tu mamá. Dice, a ver, Happy y el chat hablan de temas subidos de tono y algunos se pueden pasar con un comentario. Me pasó una vez. Dice, desván, ¿no? Sí, le estoy dando desván. Siguiente. Fue baneada en febrero. Un sim puede ser o no. Quítate esa huevada de tus ojos. Sí, confirma que eres con Era. Ya no lo haré con Era. Dice, no me ofende que me digas con Era. Que me digas con Era. Pero tu mamá me dijo que no te permita estar en los streamings porque tienes que estudiar. Saludos y que tengas un lindo día. Dice, ¿qué significa esa palabra? No soy de Perú. Conera significa como naca. Ahí está. Y no tenía donando. ¡Ay, no sé! ¿Te imaginas? Van por Conera, dice. Magistral respuesta. Siguiente. Tan adelantado con los estudios hace plata. Ya lo han baneado una vez. Menú principal se llama. Y only axilas. Vengo del futuro. Jape, haz tu pregunta. Jape, ¿alguna vez has mordido almohada? Jape, ¿cuándo vuelves a usar Vividit de nuevo? Jape, ¿usarías calzón en tu OnlyFans? No respondió, o sea que si piensas en sus subs. Si así tienes la oreja, imagínate nomás, arruga por lo que hiciste, pues. ¿Por qué me bandí? Dice, vamos a decirle. Entiendo que tengas necesidades de manera muy impulsiva, no, tengas necesidades, pero este no es el ambiente para desfogar tus pensamientos pecadores. Dice, le estamos diciendo pecadores. Ve a confesarse, ve a confesarse y ojalá deje de ser virgen aguantado. Saludos a tu mamá, a tu mami. Dice, ya está.
Bienvenidos. Siguiente, fue baneado en febrero. Hola, Jape, me lo pones como vida de huérfano, bien dura. Pásenle el link de las confesiones, me pasen el link de las confesiones, chévere. Pasen el link de las confesiones, lee mi confesión, pinche japonesa. No sé por qué me banearon por un simple insulto, pero no me voy a disculpar, chinga tu madre japonesa de primer mundo. Si lees esto, la de streamer solo era una copia barata y plana de Stanuki para los modelos. Son unos niños que utilizan falda que pintan los labios postdata. Atención, no te creo que antes de que no lo dice nadie ni me va. ¿Qué más está? ¿Qué? Dice, gracias por tomarte el tiempo de escribirnos. Tomarte el tiempo de escribirnos. Dice, ojalá. Desvanea por basado. Si quieren más, me voy medio año de sabático. Dice, van por niño rata. Tu mami me dijo que no te deje, dijo que no andes viendo streaming y que te pongas a estudiar. Gracias, saludos. ¡Qué ardido! Dice, y ni escribe, está bien. Conoce muchas mamás, dicen. Jape conoce a muchas mamás, yo conozco a todas sus mamás. A ver, Cruz fue manido una vez ya. A las demás le dio amor, pero todo su amor. Ya, pero final mintió, no. Qué bueno, adiós para la telenovela, pero los dioses la redima esto, ¿qué? ¿De qué están hablando? Streamer de Microsoft, muy sinceros, cualquier cosa que digan. Pero ya dijiste, sé que mejor sé que porque chat. ¿Por qué le banearon? Hola, Daniel, yo te sigo desde hace mucho y nunca he tenido malos comentarios hacia ti ni hacia la gente con la que colaboras, y ni en tus peores momentos, todo contrario, siempre te he apoyado. Ahora Esteban creo que es dado a raíz de este comentario. Los streamers de Minecraft son muy sensibles, que fue sin mala intención, dado que cuando... Creo que te banearon, ya me acuerdo por qué te banearon. No lo banearon porque fue a un streamer a comentarle como que tonterías. Creo que fue por eso, ¿no? O sea, creo que fue... El ban fue por acoso a otro streamer. Sí, yo todavía me acuerdo por eso. Dice... El ban que te dimos... Fue porque... Otro streamer... Vino a decirnos... que ciertas personas lo estaban hostigando con comentarios malos. Dice, eso sí es screen 100% puro, acoso a Glo. ¿Qué hacemos? ¿Lo desbaneamos o lo dejamos baneado? Sí, ¿no? Lo baneamos, ¿no? Te baneamos por tóxico. ¿Ya qué? A decir que fuiste... No nos gustan las personas. Son las que dañen. La imagen de la comunidad. Dice, los Switch Blue te gusta Marvel. Dice, banea y dame una explicación también.
Baneame y dame una explicación también. Si ahorita la gente que... Si ahorita eres baneado, ahorita mismo, las personas que son baneadas en este instante, no les voy a dar desban, les voy diciendo. Así que si eres baneado hoy día, no te voy a dar desban, porque simplemente lo estás haciendo para joder. Entonces no te voy a dar desban, así que por favor, no... No, no hagan cosas para que los baneen hoy día. Dice, Capendo dice, quiero ser baneado. Así que no sean baneados hoy día, porque literal, no le voy a dar desban a nadie de hoy. Dice, van hasta el próximo año, bisesto. Dice, no hagan bromas tanta gente. Yo no sé qué es banear, tampoco le voy a leer el ban de hoy. Dice, Jape, mi dueña, ¿qué pasó con tu garganta, Jape? ¿Puedes pedir el café cuando esté en Cusco, Jape? ¿Aún eres pura? Pura virgen. Te banearon por pendeja. Te banearon por preguntar. Disculpa, dice, ya está bien. No hay necesidad de saber si una persona es pura o impura. Pero te damos la oportunidad de regresar. ¿Para qué le explicas? Eso dice, es un niño, seguro solo un niño preguntaría eso. Ponle, no hay más puro que tú. No hay más persona más. No hay persona más pura que tú, Fiu Fiu. Dice, no vivo, dice, es un niño caliente. Siguiente fue bañado en enero. Dice, Creepers. Lo dieron por spammer. ¿Tienes novio? ¿Eres adoptado? ¿Eres japonesa, china, coreana? Cásate conmigo, eres muy bonita, ya te seguí. No aparezco en la pantalla y ya estoy suscrito. Tengo canal de Twitch, me sigues, eres gay, me sigo. Le dice, lo banearon por spammer. Y me dice, Oli. No, qué flojera, no te voy a escribir nada. Baneado por pendejo. Dice, ¿a quién donde gente todos los días y nadie le importa? Nomás preguntaba. Dice, aquí es donde muere gente todos los días y nadie le importa. También es donde baneamos gente todo los días y no nos importa. Saludos. Dice, Kame, ¿por qué todos los banean son hombres? Porque todos los banean son hombres, tenemos preferencias. Dice, que pero que la persona no le es corazoncito. Van por cualquier cosa. Dice, me llegas al pincho, quítame el ban, porfa, tengo... No jodas, recién entro a tu canal, perdóname. ¿Cómo vas a tener tantos puntos si recién entras a mi canal, pendejo? Lo han baneado en febrero. Andreu01 pa... Anthony, ¿por qué te banearon? Llegas al pincho. Te hicimos el favor. Te hicimos el favor. Punto. Ya que no queremos seguir llegándote al fin. Dice Jape Elegant. Es fuerte decir a ese estreno, mujer, yo lo banearía. Dice, no entendí, van por llegar al pincho. Que la fundemos, dice, hay que fundarla. Así es, verdad, ya está fundada. ¿Qué es Strix, banda de mods? La neta no me interesa ser desbaneado. Solo ando buscando gente que quiera fundar. Pero al parecer ya está fundada. Pero bueno, una persona más no le hace la diferencia. Gracias por tomarte la molesta. La molestia, Chris, gracias por tomarte la molestia de escribir.
Vamos a tener corazoncito. Dice, no le escribas nada, bon por Twittero. Dice tu mamá que vayas a estudiar. Dice tu mamá que vayas a estudiar. Dice, no le digas nada, Jape. Jape tiene miles de personas que la aman. Se funda, no les duró nada. Siguiente, dice que fue venido en febrero. ¿Por qué hay tanta gente en febrero? Chévere audio, bajito de esa Jape. Hola, Jape, para cachar. Le mandaron por pendejo. Se le dicho chulito, estaba acá. Dice, mano, chivete ya para, por favor. Pasó de chulito. ¿No era mala onda? No sé. Lo mandaron por decir, Jape para cachar. Jape no cacha. Jape no cachará contigo. No cachará contigo. Pero te voy a desbanear. Te voy a desbanear. Porque. Ojalá hayas aprendido la lección. Dice Nel, Jape, van por cachero. Jape, qué corriente, como que cacha. Siguiente. Fue baneado en febrero. No habla takataka, buenas. Jape, ¿has escuchado Lamp, una banda japonesa? Todavía muero en personas, XD. No lo volveré a hacer, BBP. ¿Qué hacemos? ¿Lo desbaneamos? Todos los días baneamos personas pendejas. Dice, más contexto. Me acuerdo que eso de cachar lo hicimos como meme incluso ya, pero había contexto para decirlo. Dice, van, recuerda cuando tuvimos una cena romántica que antes, pero jamás se me olvidará cuando casi rea. Te ahogo de rey. Solo van, dice. Deje el van por ese pipí, no, dice. Deja de decir. Pi, suenas como pendejo. Adiós. Saludos. No entiendo la gente que pone pi, o sea, es muy tonto. A mí se me hace todo. Es como, me da un poco de cringe. El pipi me da cringe, no sé por qué. A mí me da cringe. Dice, mucho cringe, suena como wey, el chavo del 8. ¿Pero en texto? Dice, ¿cómo porque el chavo? Pero da cringe en texto. A ver, Jape, antes dime si terminaste con Ren, PM, Japeruana, estás en Perú. Porque escucho que hablas en español, me parece. Japeruana nos pregunta si molesta, ¿terminaste con Ren? Dice Jape, voy a decirte esto, pero yo espero que no te fastidie lo que te diga. Y lo banearon, ¿no? Lo que te diga en estos días está pensando en ti. Y yo me ublicioné muy feo contigo, pues estoy enamorado de este. Yo te extraño mucho, Jape, ¿cómo desearía conocerte en persona, de verdad? Yo soy un chico más guapo que Rey. Te amo, Jape, manda. Me banea el chat, ¿podrías quitarme el veto, por favor? Y le vamos a decir, te baneamos porque nos dio miedo tu actitud. Espero que no siga así. Bienvenido de nuevo. Van por creepy, literal, que creepy esta persona. Siguiente, fue venido en febrero y dice Jape para cacharte. Lo siento, señorita Japeranda, me encontraba muy acalorado. Escribí algo fuera de lugar y respetuoso, pero Jape para cacharte. Dice, tu mamá dice que vayas a trabajar porque ella ya está cansada con tantos clientes. Saludos. Saludos. Dice.
Jape. Siguiente. En febrero. Nice, me estaba planeando otro vato en el chat, me baneó. Cámara Jape, te cuidado. Saludos a Mini Jape, cuídense mucho. Hola, Nanami. ¿Por qué nunca he ofendido a nadie? Porque nunca... creo que te banearon por justamente lo mismo. Jape, fui a su stream y le dije mandilón y se enojó y dijo que eras una interesada. Porque nunca he ofendido a nadie, porque nunca he dicho algo mal, ofensiva, japeruana, y porque no he hecho algo que merezca el ban. Como alburear a Jape, decirle algún insulto, pedirle cosas que gente pervertida, como todo lo que confiesa en las confesiones, a veces ni siquiera comento. Te vas a decir... es que lo baneamos porque fue a otro streamer a decirle cosas. Te baneamos porque fuiste tóxico. Tóxico. Fuiste tóxico. Fuiste a otro... ¿a dónde? A otro streamer. A decirle... decir, a molestar. A molestarlo. Y nosotros no queremos gente así en la comunidad. Te voy a dar otra oportunidad. Pero que no se repita. Ya está. Dice oportunidad y ya no. Pues ahí sale cuántas veces lo hemos baneado. Asusta, dice, si muero Excel no sirve. Todos los días muere persona. Me hice banear por salir en tu video de YouTube. Espero me comprenda, Jape. Un ban, por favor. Me hice banear para salir en tu video de YouTube. Lo peor es que no lo voy a poner. Lo peor es que no lo voy a poner. Dice. No fue muy interesante tu ban, así que no lo voy a poner en mi YouTube. Y en sí, todos los días banean personas. Saludos. Dice troleado, el troleado. No se puede ver por qué lo banearon. ¿Qué? ¿Por qué? Lo banearon justo antes de ayer. Hola, Jape, desbaneame. Pero es que no sabemos ni siquiera por qué te banearon. Solo estás baneado ya. Dice, hola, Jape, desbaneame. Me da miedo porque no sé por qué lo banearon. Dice, terminar el día con alegría. Van por existir. Ok. ¡Y terminamos! ¡Fue bastantes! ¡Fueron muchos! Dice, lo van por existir, van por fantasmón. Solo adviértele, van porque tengo hambre. Lo banearon por probar si funciona el baneo. Fue la prueba, ¿no? Esto fue más o menos los ban del día de hoy. Ojalá que les haya gustado. No sé si les gustaron. Cuéntenme si les gustó los desbanes, los banes. Fueron muchos hoy día. Vamos a seguir. Vamos a esperar a que se acumulen unos cuantos para luego ir desbaneando. Dice, excelente sección. Dice, muy buena, Jape. Quería más sangre. Eso es porque Twitch alerta a los sospechosos sobre los baneos. Un comentario. ¡Ah! No sabía eso. Dice, van por famear, Jape dólares. Jape de Chibolita se fue a vacaciones por un largo tiempo. ¿Por qué se fue Chibolito? No lo vi, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue Chibolito? Van por comentar, dice, por un van la ruleta. ¿Te imaginas? Por un van la ruleta. Dice, por cada van la ruleta. No entendí. Dice, para la próxima, banea por vírgenes. A los mods le consumió la sed de poder. No, yo siempre siento que los baneos siempre son justificados. El tema de que nosotros hagamos los desbanes es porque creemos que merece una segunda oportunidad.
Se esconde Chulita Van porque se ve el streaming, no dona. Dice Van porque se le antoja Japesín y se van por nacer. Ya estamos venidos todos predeterminadamente por nacer, ¿no? Estuvo divertido. Dice, buenas noches, jefe. Yo dormiré mañana, tengo que trabajar y descanse bien. Van a todos los subs. Yo apoyo eso del Van en la ruleta, pero la ruleta debería tener más opciones para que no salga muy seguido. Como que es que no sé qué opciones más ponerle. Si ustedes me dicen qué opciones quieren que más le ponga, le podemos poner. Pero si no me dicen nada, ¿qué le voy a poner? Tienen que decirme. Jape, baneas un meme para toxiquear a otro streamer y otro lo hizo lo mismo y lo de los baneaste. Creo que porque Combat lo hizo más fuerte, porque me acuerdo, hasta me acuerdo de cómo lo hizo. Porque creo que yo fui la que le di ban en ese entonces. No me acuerdo bastante bien, pero sí me acuerdo que fue bastante fuerte lo que le dijo al chico. Y entonces por eso casi se molestan conmigo y en plan de presión no hice nada, ¿no?